Por Sherry Shedar, el rey de los locos. Miro a mi alrededor. Los otros conocidos de mis compañeros hacemos una última reverencia tras acabar la función. La ovación se extiende, creo que debido a la gran presentación que he tenido esta noche. No es por presumir. Bueno, sí, ¿por qué no? He estado fantástico, sublime, espectacular. Cada día disfruto más de este loco mundo del espectáculo y siento que me estoy coronando su rey. Lo merezco. Estamos exhaustos. Y parece que no vamos a ningún lado. Cualquier noble o cabeza de la familia respetable desdeñaría esta profesión, pero es que ellos no entienden lo que es vivir el arte, lo lejos que puedes llegar, las metas y reconocimientos que logras alcanzar. Si no, henos aquí, de gira en Londres, en Londres. Estoy seguro que mi odiosa querida madrastra ya sabe que me encuentro en el país. Le habrá dicho el excentrismo. El excelentísimo duque que... Estoy aquí. Le habrá dicho el duque de Granchester sobre ello. Pero no para que me haga volver con ellos a la mansión. No. Seguro eso no. Ni en sus más locos sueños. Sino para echarle en cara mi descanso y desfachates. Me da igual. De alguna manera lo encuentro divertido. Es fascinante hacerle el arder en corajes. Hasta me dan ganas de hacer alguna de esas locuras de las que hablaba con ella. Con mi amiga, confidente, mi compañera. De solo pensar en ella me entristezco. La extraño. Tantos años juntos y de presto me dejaste. Ay, suspiro para darme valor y poder continuar. Porque te lo prometí a ti también, Susana, te prometí que sería feliz. En ocasiones quisiera regresar el tiempo y volver a esos días, pero sé que es algo imposible. Solo puedo buscar la manera de revivir o volver a hacer las mismas locuras o travesuras. Sí, travesuras. Y si alguien se atreve a decirme loco, le diría... Habla con propiedad, por favor, que estás ante el rey de los locos. Tras la función me escapo y no solo eso, también llevo puesta una ropa especial. Volver a Londres ha desatado mi lado travieso y perverso. Alquilo un carruaje y le digo que se detenga en ese lugar, el cual compruebo nada más bajarme que sigue tal cual que antes. Salto el muro y me adentro en el recinto. Tantos años merodeando por este lado de los terrenos que aún recuerdo cómo llegar. Ante mis ojos se vuelven las imágenes de las tardes, tumbado en la grama con el cigarro en mano, tocando una armónica o leyendo cartas, carta viejecilla que se acerca y me pide ayuda. Con ganas de revivir la adrenalina, tomo una piedra y sin pensarlo mucho la lanzo contra el cristal de la ventana. Como era de esperar, llamó la atención de todas esas niñas de papi y mami, también de cierta monjita. ¿Quién ha hecho semejante barbaridad? Tranquila, hermana Margaret, he sido yo. Terry. Estaba sorprendida. Pareciese como si hubiésemos vuelto al pasado. Llamadme loco, pero en verdad, la cara que me hubiese gustado volver a ver, llena de sorpresa y pavor, es la de otra persona, la de ella. Por un instante soy capaz de imaginármelo. Creo que la hermana Margaret se ha percatado de mi estupor y le dice a todas las señoritas que se retiren a sus habitaciones. Estaban asustadas, ninguna de ellas me conocía. Luego me pide que le acompañe en la dirección, porque me da la impresión que me van a castigar. Pero es todo lo contrario, están sorprendidas por verme después de tantos años, que estuviese en las instalaciones del colegio a esa hora y sobre todo que estuviese con un uniforme. Ellas también han cambiado y tras una agradable conversación entre adultos, me ofrecen el coche del colegio para regresar al hotel. Ha sido un placer volver a verte, Terrence. Y sobre todo ver que estás bien.
Lo mismo digo, hermana Grey. Pero ya no estás en edad para andar haciendo ese tipo de jugarretas, Torrance. No intentes volver al pasado, sino aprende de él. Sé fuerte, mejor y valiente. Nada de locuras. Hermana Grey, soy el rey de los locos. Gritó una monjita que estaba al lado. Era Terrence Granger alzándole la falda. Soy el rey de los locos. Está bien. Bueno, como veas, Terrence, pero no te portes así de cachondo. Solo no olvides de hacer lo que debes hacer. Hasta luego. Adiós, hermana Grey. Hermana Margaret, ha sido un placer saludarlas. En mi mente sigo rumiando las últimas palabras que me dijese la monja. No olvides lo que debes hacer, Granchester. Maldita sea, porque siempre saben decir y atinar en la llegada. ¿Por qué me atigan en la llaga? Es como si ellas supiesen, como si han hecho un pacto con el diablo o Susana mismo le ha susurrado esas palabras. Está bien. Tras haberlo pospuesto por tanto tiempo, haré lo que he estado evitando. Porque, por más feliz que intente ser, por más locuras que haga y por más que rehuya, se lo prometí. Y en mí hay una parte que nunca ha cambiado. Caminando bajo la nieve, prosigo decidido y pensando que debo de expresar en esa carta. Llamadme loco, pero si lo hacéis. El rey de los locos, por favor, porque finalmente voy a buscar a mi amor.